Desde el encuentro de la alegría, la participación y la cultura, nos reunimos más de 200 jóvenes del Huila en el segundo Festival Departamental de la Juventud, los días 24 y 25 de marzo del 2012. Allí confluimos representantes de 24 municipios y contamos con la participación de 56 organizaciones e instituciones que asistimos al llamado del diálogo, la unidad y la construcción colectiva en un escenario propio de los jóvenes y para los jóvenes. El festival, además de ser un espacio para la interacción, fue la oportunidad para reconocer los derechos juveniles en nuestros territorios y discutir sobre la necesidad de democratizar con ellos las esferas públicas, para desde allí participar e incidir como actores y constructores de paz y desarrollo. La vocería en los municipios, tomando la vocería en el Huila, y decir que efectivamente los jóvenes somos actores y constructores de paz y desarrollo. Para Planeta Paz, que venimos acompañando desde hace más o menos 11 años este tipo de procesos, no deja de ser una alegría tener la oportunidad de encontrar jóvenes de distintos territorios que se den la oportunidad de luchar por este país. Complacidos y felices de que se den estos espacios porque obedecen a toda una estrategia que viene impulsando Paz a la Memoria y que nosotros apoyamos. La importancia de este espacio y de toda la estrategia que nos tienen es articular todos los esfuerzos y todas las expresiones organizativas para que desde el nivel local y departamental logremos incidir en la construcción de política pública desde una participación efectiva de los jóvenes. Tanto en el municipio de Neiva como en los demás municipios del departamento del Huila, es bien sabido que existe una ordenanza que adopta la política pública juvenil y un acuerdo municipal que es el 016 del 2011, pero también es sabido que nuestra población juvenil ha sido la más abandonada tanto por las instituciones como por el Estado. Y hoy estamos haciendo este segundo festival después de 1995, lo estamos haciendo realidad y gracias a ustedes. Y con compromisos realmente serios para que hablemos que el próximo año y el próximo año y el próximo año se den iniciativas juveniles como estas. Por eso los volvemos a invitar a que ustedes jóvenes, junto con todos estos procesos y estas instituciones y agencias, comencemos a construir escenarios de articulación de jóvenes que también nos estamos pensando un escenario de paz. Resignificar el valor que tenemos como jóvenes, como sujetos políticos, como sujetos que debemos participar en diferentes espacios como estos. Como CMJ Neiva les doy la bienvenida, me alegra que estén aquí, la idea es pues conocernos un poco más y que de acá salgamos a nuestros municipios a seguir realizando esta labor por la juventud huilense. Me parece muy importante este espacio que ustedes están generando, de crear una política de paz y construcción de jóvenes para jóvenes. Desde el Consejo de Juventud de Santa Marta pues hemos tenido una experiencia de 2 años, pero como líder juvenil he trabajado en la ciudad de Santa Marta alrededor de 4 años en este tema de juventud. Mi nombre es Lorena García, hago parte del colectivo de juvenil, de Medellín, como le digo a la compañera, que en la tarde les estaré hablando un poco de la experiencia que tenemos como red en Medellín, en una ciudad que es altamente militarizada. Entonces, les cuento un poco de cómo logramos articularnos entre la población. Estoy representando aquí a la plataforma juvenil de Soacha. Es un proceso que lleva más o menos 1 año y medio, en el cual estamos tratando de incidir en todas las políticas públicas del municipio. Hasta el momento hemos conseguido unos logros bastante positivos y pues para nosotros es un honor estar participando aquí en esta mesa departamental. Esperamos compartir experiencias y generar procesos de articulación en los cuales podamos generar una política pública de juventud a nivel nacional y podamos construir políticas de paz.
socializar algo de la experiencia y pues compartir desde la experiencia unos nodos de construcción colectiva. Entonces la idea es poder que en el transcurso del, pues, del día vayamos encontrando, saludando, pero también ir pensándonos desde la armonía y desde la confianza otros procesos diferentes que desde Bogotá hemos impulsado, pero que escuchando la experiencia creo que tenemos muchas cosas más que construir por un mundo diferente y pues con paz. Y bueno, hoy gracias a esos tercos soñadores se ha podido hacer este encuentro maravilloso donde las juventudes de Huila, acompañados también de otros jóvenes del país, nos hemos podido nuevamente reunir, encontrar y vernos las caras. Pero yo voy a hacer preguntas y vamos a ubicarnos. Fácil, nos ubicamos o a este lado o a este lado. Este es nuestro traje
típico, turístico. Maipol se destaca por tres cosas. La primera es nuestra iglesia, que está construida en cantera en el año 1870. Lo segundo es la variedad de sitios turísticos, como la Caja de Agua, una gran caverna. La Motilona, que es una piscina natural. Y lo tercero es la fabricación de nuestro propio producto, que son nuestras achiras. Han dado a conocer a ustedes un producto que se elabora en el municipio de El Pital, que son dos empresas cafeteras líderes del departamento de Huila y son muy representativas a nivel departamental y nacional. Quiero invitar a cada uno de los 21 municipios que nos acompañan en el segundo festival a este municipio, cuna de la cultura huilense. Con esa franja, esa gran franja que simboliza el río de nuestro municipio, el río Suaza, que también lleva su nombre, y además el sistema agrario y las zonas verdes que posee nuestro municipio, además de la orquídea, que es la flor insignia de nuestro municipio. Logramos contar con una gran reserva de cedro, una gran reserva de cedro que está extinguiéndose y que solamente en dos partes del mundo existen, una en Japón y la otra es en el Huila, en Colombia, y precisamente en Huila. Y gracias a Dios pues nos tocó un pedazo de esa reserva de cedro negro y blanco. Este encuentro hay que aprovecharlo para hacer una resolución, un acta final, donde quede estipulado que los jóvenes del departamento del Huila no estamos de acuerdo con la represa del Timbo, y hacer una manifestación, algo que se note, porque esta oportunidad de estar aquí reunidos todos no se da todos los días. Hemos estado haciendo un trabajo muy juicioso por la parte cultural, por la parte de prevención y obviamente la defensoría de los derechos de los jóvenes. Entonces por eso estoy acá, porque quiero participar activamente de todo lo que tiene que ver con la juventud. Muy buenos días para todas y todas. Reciban un cordial saludo por parte del Consejo Regional Indígena del Huila Criu, la Asociación de Autoridades Tradicionales del Departamento del Huila. Es un honor estar acá acompañándolos, haciendo partícipes en los diferentes espacios a nivel departamental, a nivel local y pues también a nivel nacional. En este momento, respetando la espiritualidad, la religión de cada uno de ustedes, pero a través de nuestros pueblos siempre, antes de empezar un evento, es importante relacionarnos más que todo con la Madre Tierra. Vista y los chaitos, ¿no? Las cuernas hay tus topis.